Bienvenidos a Deporte Puma. La sesión de hoy vamos a ver resistencia aeróbica. Recuerden que como estamos haciendo en casa el ejercicio, va a ser una sesión de ejercicios continuos en la parte principal. Recuerden, hacemos calentamiento, la parte principal y el relax. Pues en la parte principal vamos a hacer ejercicios continuos. Vamos a utilizar de base para cambiar de ejercicio en la parte principal, ya sea el yogi o marcando paso, ¿sí? Cada quien a su ritmo. Entonces es, de alguna manera no nos tenemos que detener mucho tiempo, no nos tenemos que parar, tenemos que seguir moviéndonos. Y vamos a tratar hoy, hemos estado haciendo 20 minutos en las sesiones anteriores, hoy vamos a tratar de hacer 25 minutos continuos de movimientos. Acuérdense, si yo salto y alguien no puede saltar, lo abrimos y lo cerramos, lo marcamos atrás. Entonces, cada quien en su nivel de condición física que crea tener. Pues bien, vamos a empezar con el calentamiento. Recuerden que hacemos un movimientos articulares para lubricar las articulaciones. Empezamos con el tobillo. Giramos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y empezamos con movimientos suaves para ir aumentando los movimientos en amplitud e intensidad en la parte principal. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, hacemos pie al frente, punta y talón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Movimientos suaves, no hago tanto estiramiento. Estoy lubricando las articulaciones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambio pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cada quien a su altura. Vamos a elevar la pierna y balanceo pierna al frente y atrás. 1, 2, equilibrio. Y como estamos empezando el calentamiento, podemos trabajar un poquito el equilibrio. 9, 10, cambio. 1, 2, estamos calentando la articulación de la rodilla. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, alternamos, flexionamos y extendemos rodillas alternadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, abro un poquito mi compás. Círculo cadera. 1, 2, chiquitos los círculos. No es necesario que los haga tan grandes. Estamos calentando. 7, 8, 9, 10. Hacemos hacia el lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a estirar la espalda y derechito. Alto la espalda, derechito la espalda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahí en su lugar. Dos monedos en torsión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abrimos un poquito más el compás cómodamente. Dos monedos en flexión lateral. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, manos en la cintura. Derechita la espalda, no bajo tanto al frente, no me echo tan atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, hombros arriba y hacia atrás. 5, estamos contando 10 repeticiones de cada ejercicio. 9, 10, hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, brazos laterales, círculo, manos en puño, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacia el otro lado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, brazos flexionados, círculos al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alterno brazo, 1 y 1 arriba, 1 allá abajo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, al frente y hacia atrás la cabeza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, torsión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, flexión lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, me estiro, estirándose como si les jalaran los brazos hacia arriba y suavemente, no exagero el estiramiento. Saludos a todos los que se están conectando con nosotros. Recuerden que si no pueden hacerlo en este momento, la clase se queda ya en Deporte UNAM y la pueden realizar en el momento que ustedes quieran. Profesora Luz, saludos. Ana Santos, Josefina López, siempre están presentes con nosotros. Muchos saludos, qué bueno que están con nosotros. Hacia un lado, estirándose suave, hacia el otro lado. Me flexiono al frente, sintiendo un estiramiento suave. Todavía no me estiro lo más que pueda. Estiramiento suave. Hacia un lado, ahí el mismo bajo. Hacia el otro lado. Muy bien, abro un poquito mi compás. Voy a flexionar pierna y me flexiono el tronco hacia la pierna extendida. Estírense suave, suelten su aire. Cambio hacia el otro lado. Al frente. Otro tipo de calentamiento que podemos hacer es el movimiento articular, después estirarnos suavemente y después hacer un poquito de movimientos generales para terminar nuestro calentamiento. Gira hacia la pierna, muy suave, no bajo tanto. Estamos estirando, como vamos a hacer una sesión de resistencia aeróbica, también ahí mismo vamos a ir aumentando un poquito la intensidad. Vamos a estar jugando con la intensidad. Dos ejercicios un poquito ligeros y un ejercicio un poquito más pesado. Entonces vamos a estar trabajando también bajar un poquito la frecuencia cardíaca y luego con uno un poquito más intenso subimos un poquito. Hacia la pierna, tensión, al otro lado. Cierro mi compás. Entonces acuérdense, podemos estar marchando o estar yogi. Ahorita estamos utilizando el yogi para terminar nuestro calentamiento. Acuérdense, les recuerdo que tengan un espacio libre. Vamos a hacer un poquito de desplazamientos laterales nada más. No mucho espacio, pero sí que esté libre de cualquier cosa que nos impida realizar el movimiento libremente. Círculo brazos, así con el yoga. 6, 7, 8, 9, hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. Recuerden, en el calentamiento aumenta un poquito nuestra frecuencia
respiratoria, aumenta nuestra temperatura y calentamos muy bien. Ya los músculos están listos para moverse en la parte principal. Aquí enfrente. Nuestra frecuencia respiratoria también aumenta. Recuerden que en los movimientos continuos debemos de tener la posibilidad de estar tomando y soltando el aire con cierta dificultad, pero que no se puede, no veamos que tengamos que pararnos para respirar. Pierna atrás, el giro para que vean. Pierna de atrás hacia el frente. Pierna de adelante hacia atrás. Muy bien, yogi. Brazos arriba y abajo. Brazos al frente y atrás. Si mi condición física no es muy buena, les recomiendo que hagamos un poquito más de calentamiento. Si mi edad pasa de los 50, 60 años, también debo hacer más calentamiento. Debemos preparar más el cuerpo. Si alguien está muy bien entrenado, a lo mejor puede disminuir el calentamiento. Muy bien, vamos a jalar punta. Cambio, jalo la punta y bajo al frente. Ya estiramos un poquito más pierna. Abro mi compás, flexiono pierna. Que no haya molestia en sus rodillas, ninguna molestia debe de haber. Cambio al otro lado. Ya estoy estirando un poquito más para la parte principal. Bajo el frente, como si me empujaran la cadera hacia abajo y hacia el frente. Cambio al otro lado. Vean cómo bajo mi cadera y como si me empujaran hacia el frente. Mi rodilla no debe de pasar adelante de la punta del tenis. Debe estar arriba del tobillo. Cambio, estiro al frente, me flexiono al frente y se está estirando la cadera, las piernas atrás. Cada quien abre el compás en la flexibilidad que crea tener. Flexiono piernas y bajo la cadera atrás. Estoy estirando la cadera. Cierro mi compás, jalo brazo y hago torsiones lo más que pueda, sin lastimar. Cambio al otro lado. Estiro arriba, la vista en las manos. Muy bien, les recomiendo que tomemos un poquito de agua al inicio ya ahorita de la parte principal, porque no nos vamos a detener hasta terminar la rutina de la parte principal. Hidrátense antes, durante y después de la sesión. Muy bien, vamos a empezar
marco ahí el yogi. Vamos a empezar ya con el con la parte principal. Listos, empezamos yogi. Muy bien ahí, yogi. Todavía no lo hacemos tan intenso. Acuérdense, voy a hacer dos ejercicios no tan intensos y después uno intenso. Dos no tan intensos y otro intenso. Así vamos a estar, les voy a estar marcando los ejercicios. Aprovechamos que todavía estamos haciendo el yogi para saludar a Rosa Zavala, Mari Carmen, un abrazo. Maricela, Lidia, Isabel, Alicia, un abrazo para todas. Qué bueno que nos acompañan en el ejercicio de la mañana para activarnos. Ahora iniciamos la semana en martes, entonces que tengamos un buen inicio de semana. Y recuerden, todos los días pueden hacer ejercicio, aunque no estemos nosotros presentes algún día. Están los videos en Deporte UNAM. Lo pueden checar y lo pueden realizar en el momento que quieran. Voy a abrir y cerrar. Uno, dos, lo voy a hacer continuo. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tomen eso que suele. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 más, brazos laterales arriba, laterales y abajo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, últimos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yogi ahí en su lugar. Voy a hacer al frente, 1 y 2, vámonos, 1, con pequeña torsión, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vámonos por 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, últimos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viene el ejercicio un poquito más intenso. Yo voy bajito, no dejen de moverse. Pueden marcar el paso si no tienen muy buena condición. Acuérdense que todos podemos hacer los ejercicios. Levo los días del frente, arriba. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Últimos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajito. ¿Sintieron? Más intenso. Recupero. Tome profundo el aire, suéltelo largo. Voy lateral de nuevo. Ahora los brazos van al frente. Arriba y abajo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, últimos 10. Si ya se cansaron, marquen el paso, acuérdense. Pero no me paro. 6, 7, 8, 9, 10, yogi. Siguiente. Al frente y brazos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Manos a la altura de los hombros y de ahí se elevan y regresan a la posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y es más, estamos haciendo más o menos como un poquito menos de un minuto de cada ejercicio. 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. Ándale. Último. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si ya me cansé de los brazos, hago solo piernas. Viene el ejercicio intenso. Talones atrás. Me giro para que lo vean. Arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toma el aire profundo y lo suelto largo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, últimos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, muy bien. Ya vi, respiro profundo y se pone al aire. Profundo. Suelto largo el aire. Debo llenar mi tórax, mi abdomen de aire. Inflar todo. Si ven que estoy panzoncito, es porque meto aire hasta el abdomen. Muy bien, vienen dos. Menos intensos. Voy lateral de nuevo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, últimos 10. Cuando corremos, el ejercicio que hacemos es muy repetitivo. Es caminar, trotar o correr. Y aquí le estamos dando un poquito de variedad. Estamos trabajando todo nuestro cuerpo. Vamos, dos más. Yogi, me paro. Respiro profundo. Voy al frente, toco talón. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Espero que ya estén sudando igual que yo. Diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No puedo mantener los brazos arriba o abajo, no importa. Diez, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Recuerden, el ejercicio aeróbico nos hace bajar de peso también. Esos kilitos que tenemos más nos ayuda. Últimos 10. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A nivel cardiorrespiratorio, hace que mi frecuencia cardíaca en reposo disminuya. Mi corazón se vuelve más económico, no tiene que estar latiendo tan rápido. A nivel circulatorio, tenemos más oxigenación porque nuestros capilares se ramifican, todas nuestras venas, nuestros vasos capilares van hasta casi la piel, por eso sudamos. Muy bien, viene el intenso, abro y cierro. Dos, tres, cuatro, cinco, si no puedo, abro y cierro nada más. Una pierna y la otra. Diez. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, abro muy poquito, no abro tanto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5. Pueden contar en su casa también. Y así están verificando que puedan tomar y soltar el aire. Últimos 10, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Estamos jugando también con la frecuencia cardíaca. Con los dos menos intensos, late menos el corazón, pero está latiendo un poquito más de cuando estamos en reposo. Y con este intenso, hacemos que suba un poquito. Muy bien, vienen dos menos intensos. Brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres. Imagínense que estamos en natación y en natación movemos todo: pierna, brazos, cuello, cabeza, todo movemos. Pies. Vámonos, 10 más. 2. Ahorita que estamos en casa, pues tenemos que hacer ejercicios continuos y quemamos más grasita porque estamos moviendo todo nuestro cuerpo. Cuando corremos, también hacemos trabajar a nuestro corazón, pero estamos utilizando solo piernas. Y ahorita estamos utilizando todo. Últimos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yogi, marco paso. No hay pretexto, siempre se lo repito. No necesitamos ningún material ahorita para poder hacer ejercicio. Mis demás compañeros, las otras sesiones, utilizan muchos materiales, complementan su preparación física con las demás clases que se dan durante el día y durante la semana. Voy al frente, abro brazos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Si ya se cansan mis brazos, bájenlos, no importa. Solo piernas. 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, últimos 10. Resistencia muscular también de los hombros, estamos tratando de no bajar los brazos. Si ya me cansé, bajé los brazos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. Yogi ahí en su lugar. Viene el intenso, acuérdense. Juntas al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Denle movilidad a sus brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Últimos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yogi, respire profundo. Suelta largo. Ánimo, ya estamos casi por terminar.
listos. Estamos haciendo el lateral y el frente, los que estamos menos intensos. Vale, los brazos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vámonos. No bajen los brazos. Si ya se cansaron y no los pueden sostener, bajen. No importa. Seguimos laterales. Siete, ocho, nueve, diez más. Últimos diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, marco paso, oh, pequeño yoyo. Comienzo a tener el aire. Voy a tener las manos en la nuca. Elevo y voy, llevo codo a rodilla contraria. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vamos, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 30. Vámonos, dos más, dos veces diez más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, últimos diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Yogi, vamos al intenso, acuérdense, tomen aire. Pierna lateral. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Por qué se vuelve intenso? Porque salto un poquito. A ver, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos. Si tengo alguna molestia en rodillas, no lo salto, lo marco. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más, últimos diez. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Yo aquí tomo y suelto el aire profundo. Que se llene el tórax y el abdomen. Voy lateral. Un brazo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí terminamos los 25 minutos. Muy bien, un aplauso para todos. Perfecto. Aguantaron todos muy bien. Muy bien. Ahí nos seguimos moviendo, suavecito. No se pare. No nos paramos. Ahora marcamos el paso. Muy bien, espero que Chagis, Rosaura, haya aguantado bien la clase. Don Cristóbal, saludos. Ana Lilia, muy bien que estés con nosotros. Erika Córdoba, María Griselda, Mayela Corona, muy bien. Saludos hasta donde se encuentren. Hoy, a través de los medios tecnológicos, llegamos a muchos más de ustedes. A universitarios, no universitarios, también a todos se les quiere, a toda la población en general. Y bueno, llegamos hasta otros países, me han saludado de Chile, de otros países que nos han estado viendo, de Argentina, de los estados de la República. Me detengo, tomo aire. Suelto el aire. Como les decía, aprovechen las otras clases. En las otras clases hacemos ya con algunos implementos. Es necesario aumentar la fuerza muscular con implementos. Sí la puedo hacer con mi propio cuerpo, pero para que aumente más rápido y mejor, ya con los implementos que los otros compañeros, las clases que se dan durante el día, ustedes pueden complementar esta clase de resistencia aeróbica para fortalecer también su organismo. Si estamos fuertes de músculos, también vamos a poder resistir más en resistencia aeróbica. Correr más rápido, nadar más rápido, no sé. Hay muchos beneficios al estar bien fortalecidos. Abro mi compás y estiro, y ahora sí voy a estirar un poquito más, cada quien a su nivel. Se está estirando la pierna que tengo extendida, la parte interna se está estirando. Cambio al otro lado. Aprovechen las demás clases para hacer abdominales, brazos, sentadillas. Ya me tocará alguna clase de fuerza resistencia o de fuerza, donde les dé algunos ejercicios también. Estiro, bajo más. Vean, mi pierna de atrás, voy a apoyar el peine y flexiono la pierna que está atrás. No la podría poner, no podría poner todo en el peine si no flexiono mi rodilla atrás. Debemos estirar los tibiales, la parte delantera de la pierna que también trabaja. Aquí estoy estirando cadera, muslo. Y aquí estoy estirando tibiales, la pierna. Estiren. Espalda derechita y ya bajo más. Sus músculos están muy calientitos para que podamos bajar más. Tomen y suelten su aire. Subo, cerrando, junta talón, junta talón. Estiro la espalda. Meto la cadera hacia el frente, empujo la cadera hacia el frente, meto la barra al pecho. Desde la nuca hasta el coxis, arco la espalda. Cambio. Acuérdense, estamos trabajando todos los músculos, entonces tenemos que estirar. Muy bien. Ahora sí nos vamos a sacar un poquito el sudor. Y nos vamos al piso, espero que tengan ahí su tapete, un tapetito que vamos a utilizar ahí, solo para el relax. Si gustan también pueden tomar un poquito de agua.
vamos sentando. Vamos a estar con piernas extendidas. Vamos a hacer dos molleros, uno, dos, suavecito. Y dos, estiro arriba. Uno, dos, tres, uno. Uno, dos, tres, dos. Uno, dos, tres, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Suelta el aire cuando hago la flexión hacia el frente. Seis, siete, dos, tres, ocho. Uno, dos, tres, nueve. Uno, dos, tres, diez. Muy bien, abro mi compás. Abierto el compás. Cómodamente, pero sí forzándose un poquito ya más. Están nuestros músculos calentitos. Y toco punta contraria con mano contraria. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, cierro mi compás. Lo ancho de mis hombros, más o menos. De repente alguien dice que sus hombros están así. Entonces no, lo ancho de los hombros. Miden sus hombros y abrimos en esa posición. Voy a hacer torsión hacia el lado derecho. Entonces hago torsión y me inclino un poquito el tronco atrás para poner las dos manos. Y ahí estoy estirando mi zona lumbar y la cintura. La parte de la cintura está en la zona lumbar. Cambio al otro lado. O si alguien como yo que me desapareció la cintura, ahí donde estaba la cintura. Torsión, estoy relajando la zona lumbar. Cuando corremos, nadamos, hacemos ejercicio aeróbico, esa parte, para sostenernos así derechitos y en la posición, trabaja mucho la espalda, la cintura, la zona lumbar, hay que estirarla. Tomo así abierto el compás, al frente, como si quisiera pegar mi abdomen antes a las piernas, derechita la espalda. Muy bien, cruzo pierna derecha sobre la izquierda extendida y jalo con el brazo contrario a la pierna flexible. Estiro ahora la pompa. Puedo avanzar con los dos brazos o si no, o si tengo un poquito de equilibrio, coloco mi mano atrás. Estírense. Acuérdense, los estiramientos son muy importantes para mantener unas articulaciones y músculos saludables. Después de hacer ejercicio de resistencia aeróbica, de fuerza resistencia, tenemos que estirarnos para que los músculos no queden contraídos, que se relajen de nuevo. Jalen su pierna, jalen su pierna. Muy bien, planta con planta de los tenis. No la voy a acercar tanto hacia mi pelvis, los pies, porque me voy a inclinar un poquito hacia el frente. Si pego mucho mis pies a la pelvis, me puede dar un calambre en el abdomen. Entonces, que no estén tan pegados los talones a la pelvis. Estoy estirando la zona lumbar, acuérdense, eso trabajamos mucho. Cuando hacemos todo este tipo de desplazamientos laterales, o corremos, caminamos, trotamos o corremos. Bicicleta, también si hace alguien bicicleta en su casa, también. A la pierna. Acostado. Cambio. Cambio, las dos, las abrazo.
Piernas juntas, mi flexión al frente. Acuérdense, donde me alcance. Aquí, las piernas, los tobillos o en los tenis. Depende de su flexibilidad. Suelten el aire, pero si fuese un poquito, estamos calientitos de la parte principal. Y en la parte de relax, podemos estirarnos un poco más. En el inicio empezamos suave, el estiramiento. Al final, un poquito más. Que se siente el estiramiento. Muy bien, vamos a estar abierto un poquito el compás, cómodamente. Y vamos a golpetear las piernas contra el piso. Ahí golpeteo. Dando como masaje a las piernas. Puntas adentro y afuera. Que el movimiento de puntas adentro y afuera se haga desde la cadera. Que se relaje también nuestra articulación de la cadera. Dejamos las puntas hacia afuera y damos golpecitos. Ahí estamos golpeteando los gemelos, dándoles masaje. Cuando un deportista sufre una contractura en un juego, que está haciendo un juego, que ya se cansó su músculo, se contrae, les pegan, le pegan en el músculo para que el músculo reaccione y se relaje. Muy bien, hacemos flor de loto, cruzamos piernas, vamos a hacer torsión hacia el lado derecho, lo más que podamos, tiramos la vista hacia atrás, suelta el aire, cambia al otro lado, suelta el aire, muy bien, por último, piernas flexionadas, me siento sobre mis talones, que no haya molestia. Si alguien siente mucha tensión aquí en los talones, levántense un poquito y vuelvan a bajar. Recuerden, los estiramientos se deben de sentir y de repente como que molestan, pero que no lastimen. Tienen que lastimar, no tiene que lastimar. Muy bien, giro la trilla desde que estoy. Me levanto, me quedo flexionado al frente. Lleguen lo más abajo que puedan. Traten de no flexionar sus rodillas. Vean yo donde llego. Subo despacio. Vamos a estirar el brazo por arriba y detrás de la cabeza. Cambio al otro lado. Jalo brazo al frente. Jalo el brazo atrás. Recuerden, después sigan Deporte UNAM, recomiéndenos con todo el mundo. Estamos para ustedes, preparamos las clases para ustedes, para su beneficio y para que no tengan la necesidad de salir en casa, de casa, perdón. Y arriba, sacudimos brazos si quieren. Espero les haya gustado esta clase, nos vemos la siguiente clase, una más, espero que me toque alguna capacidad física diferente y ya estaré compartiendo con ustedes los ejercicios. Hacemos estiramiento final y me estiro como si despertara. Pues les agradezco, síganos en Deporte UNAM y en beneficio de ustedes estamos para servirles. Hasta luego.